Perdone que le interrumpa, luego Sí, le devuelvo la palabra, pero es que no, tenemos el otro pregúntame otra lado vez. del hilo telefónico a don Ignacio Garriga, Ah. secretario general de Vox. ¿Qué tal está usted, don Ignacio? Muy buenos días, don Luis y compañía. Hola, buenos Bueno, días. nada, yo primero una felicitación de carácter absolutamente personal. Yo soy una de las personas que votó a Vox el 23 de julio del año pasado y ayer me sentí reconfortado. Es decir, sentí que mi voto ha servido de algo, que he votado a un partido que me prometió que iba a usar ese voto para defender los intereses de España en todo momento, y ayer me demostró que lo que promete lo cumple. Eso es algo absolutamente personal, eso es lo como yo me sentí ayer. Dicho lo cual, pues evidentemente se trata de un movimiento de enorme calado político y tendría yo pues tres o cuatro preguntas que hacerle. Primera, ¿por qué se ha producido esta ruptura? ¿Y por qué en este instante? Es decir, hay gente que dice, ¿por qué no se ha roto antes? ¿O que echaba de menos que se hubiera roto antes? ¿O por qué no, bueno, pues se trata de pasar el trago y quizá romper más tarde? Es decir, ¿por qué se ha roto y por qué ahora? Bueno, en primer lugar, agradecerle sus palabras a nivel y a título personal. Y el porqué, fundamentalmente, porque nosotros hemos querido demostrar que no somos como el resto de formaciones políticas. Yo creo que lo que anunció ayer nuestro presidente nacional y se va a ejecutar en las próximas horas es un ejercicio de coherencia, un ejercicio de demostrar a los españoles de que hay una formación política que está dispuesta a perseverar, sea dentro de las instituciones en un momento determinado, saliendo de ellas cuando consideramos oportuno, en un ejercicio, como he dicho, de defender los principios y valores que dijimos que íbamos a defender desde las instituciones, fueran desde la oposición o desde el gobierno. Yo creo que es importante trasladar a los españoles de que Vox no es lo mismo que otras formaciones políticas, que nosotros tenemos unos principios que no cambian en función de la coyuntura política momentánea, que nosotros acordamos unos pactos con el Partido Popular desde la humildad, desde la generosidad y desde la fuerza que nos otorgaron los españoles en las distintas regiones, y que con esa fuerza pues logramos cambiar ciertas políticas y hemos logrado grandes hitos desde las instituciones, pero ha llegado un punto donde hemos visto que hay un socio gobierno, un Partido Popular, que ha decidido negociar de manera unilateral un tema que es gravísimo para nosotros y para los españoles, que ha decidido adoptar las políticas de Pedro Sánchez, y nosotros hicimos una promesa a los electores, que llegaríamos a las instituciones para acabar con las políticas socialistas, no solo impulsadas desde el Partido Socialista, sino por aquellos que, camuflados desde otras siglas, seguían manteniendo las políticas del Partido Socialista. Y nosotros hemos querido trasladar ese mensaje de contundencia e, insisto, de coherencia, de que el tema de la inmigración, el tema de la inseguridad, es un tema nuclear para nosotros, que está afectando a miles y miles y miles de españoles, y por tanto nosotros hemos decidido ser leales con nuestros votantes, fieles a lo que creemos, y hemos decidido pues saltar a la oposición y ser la voz de todos aquellos españoles. Y eso no quiere decir que Vox ahora va a dejar de luchar o de intentar cambiar las cosas en absoluto. Quiero recordar que desde la oposición vamos a lograr condicionar, incluso creo yo que mejor, a los gobiernos del Partido Popular, impulsando las leyes para bajar impuestos, para garantizar la seguridad, para revertir las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal, para seguir reduciendo el gasto político innecesario, para defender la familia, para defender la vida, es decir, para hacer todo aquello por lo que nacimos en 2014. Vamos, que ahora el PP gobernará en solitario y en minoría en esas regiones y Vox continuará tratando de impulsar las mismas políticas, pero desde los respectivos parlamentos autonómicos. Eso es lo que me dice usted, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos venido a cambiar las regiones, a cambiar España, en un momento muy grave, donde hay un Partido Popular que supuestamente lidera la oposición, pero ha decidido abrazarse al Partido Socialista. Y eso no lo ha decidido Vox, lo ha decidido el Partido Popular. Y por eso hemos insistido en la idea de que ha sido el señor Feijóo quien ha decidido romper los pactos de gobierno con Vox, porque ha sido el señor Feijóo quien ha decidido, en los últimos meses, asaltar las instituciones pactando con el peor presidente del gobierno de nuestra historia reciente. Un presidente del gobierno que está volando por los aires todos los contrapoderes de nuestra democracia, asaltando el Poder Judicial, asaltando el Tribunal de Cuentas, asaltando ahora recién pactada la Junta Electoral con el Partido Socialista, llenando nuestras calles de inmigración ilegal e inseguridad y olvidando las verdaderas necesidades de los españoles. Vox va a ser, insisto, coherente con sus principios, va a ser leal con sus votantes y vamos a ejercer nuestra labor parlamentaria y vamos a seguir impulsando esas políticas que llevamos a un pacto de gobierno, que llevábamos en un programa electoral
y veremos si el Partido Popular está dispuesto a protagonizar esas mejoras para que los españoles tengan más seguridad, menos impuestos, mejor prosperidad, o van a abrazarse al Partido Socialista. Nosotros no vamos a dejar de trabajar, insisto, para mejorar las condiciones de vida de los españoles en las regiones donde tenemos esa capacidad de condicionar políticas, e insisto, esto va a ser un punto y aparte, y sobre todo vamos a poder condicionar mucho más al Partido Popular, y van a ver los españoles quién vota a favor de ciertas cosas y quién ya no puede ocultar en los consejos de gobierno o retrasar los pactos de gobierno que habíamos suscrito con él. Don Ignacio, entonces, digamos, desde el punto de vista estratégico, está claro, Vox dice esto es un tema, una línea roja, Feijóo la ha traspasado, hasta aquí hemos llegado. Eso lo entiendo. Desde el punto de vista táctico de implementación, pues esto, las consecuencias que tiene para el PP, en principio, es ninguna. El PP sigue gobernando en esas comunidades autónomas, pero para Vox sí hay consecuencias, porque muchos cargos de Vox van a abandonar los gobiernos autonómicos, no solo consejeros, sino también pues cargos de segunda fila, lo cual significa un sacrificio importante para el partido. ¿Eso ha causado algún tipo de tensión? Desde fuera yo no la veo, en el sentido de que todo el partido ha aceptado disciplinadamente la decisión tomada en los órganos nacionales, pero me supongo que sí que habrá habido alguna tensión, porque bueno, pues hay personas que pierden sus cargos. Evidentemente, yo esta mañana ya he mantenido reunión con todos los consejeros de Vox, voy a tener reuniones a lo largo de la mañana con todos los presidentes del partido, con numerosos cargos presentes en las instituciones. En primer lugar, para agradecer el magnífico trabajo que han realizado desde las instituciones y trasladarles el profundo orgullo que sentimos todos los miembros de Vox de que hemos demostrado que hemos logrado cambiar una serie de cosas que el Partido Popular decía que no se podían cambiar, ¿no? Quiero recordar y poner en valor unas drásticas reducciones de impuestos, derogaciones de malas leyes llamadas de memoria histórica, inicios de cambio de rumbo en políticas lingüísticas y todas esas cosas que vamos a seguir haciendo desde la oposición. He encontrado a unos cargos dispuestos en seguir trabajando con la misma ilusión que ayer, que eran consejeros, o los que pasado mañana van a dejar de serlo. Evidentemente van a seguir colaborando y van a seguir trabajando con Vox, porque estamos orgullosos, han demostrado una gran profesionalidad y estoy convencido que este impulso va a seguir liderándolo estas personas desde las regiones, y evidentemente hemos trasladado que aquí nadie se va a quedar atrás, que vamos a trabajar todos unidos y que entendemos evidentemente que hay situaciones personales y familiares complejas, pero Vox siempre lo ha demostrado. Nosotros no hemos venido aquí por unos cargos, por unos sillones, por unos salarios, sino que nos mueven unas fuertes convicciones, incluso algunos. Quiero poner en valor a concejales que están en los peores rincones de España, donde están asediados, donde están amenazados y no tienen nada que llevarse a casa más que la tranquilidad de defender unos principios y unas convicciones. Y es lo que he encontrado en esos consejeros, en esos vicepresidentes, que es el ánimo y la determinación absoluta de seguir trabajando y perseverando en la defensa de los principios y las ideas para cambiar España a mejor. Ahora desde la oposición, hace unas horas desde las instituciones, pero con el compromiso inquebrantable con las siglas, con los principios y, por supuesto, con la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional. Don Ignacio, ¿qué les dicen a ustedes, digamos, off the record, los cargos del PP con los que estaban ustedes compartiendo gobiernos? Porque, por ejemplo, como informa la Gaceta, el gobierno de Murcia, Partido Popular más Vox, la consejera del gobierno de Murcia, que es del PP, dijo que no iban a aceptar más menas, pero después Feijóo llamó al orden y les forzó a cambiar su opinión. Entonces, el cambio evidentemente es en la parte pública, pero por detrás, ¿qué les dicen a ustedes esos miembros de los gobiernos autonómicos del PP con los que hasta ahora compartían ustedes consejos de gobierno? Bueno, me gusta ser discreto y no caer en los errores que pueden caer nuestros adversarios políticos, y no voy a revelar conversaciones privadas, pero sí que voy a poner en valor, y ahí me entenderá, el ejercicio de funambulismo político que ha ejercido el Partido Popular en las últimas horas, en los últimos días, en torno al tema de la inmigración. Han sido capaces de hablar de la movilización de la Armada para bloquear la posible salida de cayucos del norte de África, y luego el mismo líder del Partido Popular
hacía llamadas para obligar a sus presidentes autonómicos a aceptar este mal llamado reparto, porque no quiero olvidar que estamos hablando de personas, ¿no? De ese reparto de inmigrantes ilegales, en lugar de buscar la manera de devolverlos a sus países de origen, que es donde estoy convencido que es donde deberían estar y donde quieren estar, ¿no? Pero eso es el Partido Popular, es una gran estafa política. Nosotros hemos decidido no formar parte de esa estafa que representa el Partido Popular o el Partido Socialista, no solo en materia migratoria, sino en muchos otros aspectos, y hemos decidido ser sinceros con los españoles. El tema de la inmigración es un tema muy grave, es un tema que está afectando a los españoles en toda España, no solo en las regiones donde gobernamos, sino en toda España, y el Partido Popular es consciente y lo reconoce fuera de los micros de que no tienen capacidad para recibir a más inmigración ilegal. Ellos han dicho, y les animo a que lo digan de manera pública, a que tienen los centros de internamiento de inmigrantes ilegales, menores y no menores, por encima del 100% de su capacidad. Luego, lo que están haciendo no es un ejercicio de solidaridad, es un gran ejercicio de irresponsabilidad, porque la solidaridad bien entendida pasa por atender primero y garantizar la seguridad de los españoles y la prosperidad de los de casa. Y en segundo lugar, esa solidaridad bien entendida debería llevarnos a que esas personas que caen en manos de las mafias, muchos de los cuales son sometidos a viajes absolutamente infrahumanos, deberíamos centrarnos en evitar que esas personas salgan en cayucos y poniendo en riesgo sus vidas en medio del Mediterráneo. Luego, lo que debería hacer el señor Feijóo y el señor Sánchez, en lugar de intentar dar lecciones de falsa solidaridad, lo que deberían hacer es impulsar tantas reuniones fueran necesarias, tanto con sus socios en Bruselas, con la señora von der Leyen, o con los presidentes del norte de África, para celebrar las cumbres que fueran necesarias y garantizar que no saliera ningún cayuco del norte de África, en primer lugar, por respeto a la dignidad y al futuro de esas personas a las cuales condenan a caer entre mafias y a una posible muerte en el Mediterráneo, y en segundo lugar, por solidaridad y por respeto a las fronteras y a la identidad de nuestra patria. ¿Y ahora qué va a pasar con el tema, don Ignacio? Porque es que lo más llamativo de todo este tinglado es que 400 menas, que son los que se van a repartir ahora, no solucionan el problema de Canarias. O sea, se está usando como argumento, es que Canarias está sobresaturada, pero es que Canarias, para dejar de ser sobresaturada, tendría que repartir 2.600 menas, dice el propio gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, 400 no solucionan el problema. ¿Qué eran? ¿Eran la, digamos, avanzadilla para luego proceder al reparto de otros 2.200? Claro, es que ese es el grave problema, ¿no? Y ese es el foco en el que numerosos medios de comunicación y los políticos, por desgracia, están centrando el debate sobre la inmigración. El debate no es si se han de repartir 5, 10, 30 o 40 menores de edad o mayores de edad. El problema es cómo se devuelven a sus países de origen y se evita que entren más personas en situación irregular, no solo desbordando la ya dramática situación que viven en Canarias, sino en el conjunto de España. Hay que empezar a hablar con claridad y decir que la inmigración ilegal trae inseguridad. Y no lo dice el secretario general de Vox o lo dice Vox, lo dicen los datos oficiales. En Cataluña, sin ir más lejos, la cárcel de menores tiene más del 80% de población reclusa extranjera. En Cataluña, de todas las cárceles, la población reclusa extranjera supone más del 50%. Insisto, no son datos interpretables, son datos oficiales. Y eso afecta a los españoles. Luego, lo que hay que hacer es empezar a impedir los empadronamientos ilegales en los ayuntamientos. Lo que hay que hacer es acabar con esas ayudas sociales que se han convertido en el gran efecto llamada a la inmigración ilegal. Lo que hay que hacer es no aprobar esas regularizaciones masivas en el Congreso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, donde de un plumazo se regulariza 500.000 personas aumentando el efecto llamada. Y lo que hay que hacer es no decirlo desde la tribuna del Congreso, sino impulsarlo desde los ministerios correspondientes y efectivamente protagonizar esos bloqueos navales para que generen ese efecto disuasorio y que nadie, ni las mafias, ni aquellas personas que caen en las mafias, decidan salir en un viaje inhumano y con el grave riesgo de vida que supone. Luego, hay que empezar a darle la vuelta al calcetín en esta materia y dejar de caer en esos discursos que utiliza la izquierda y en el cual ha caído el Partido Popular, lacrimógenos, de insisto, de esa falsa solidaridad, y lo que hay que hacer es garantizar la seguridad en nuestras calles y, por supuesto, insisto, que esas personas sean devueltas a sus países de origen, que estoy convencido de donde no deberían salir, porque es donde quieren ellos prosperar
porque es en los lugares donde les vieron hacer. Bueno, don Ignacio, no sé si mis contertulios tienen alguna pregunta. Bueno, yo le iba a preguntar. Buenos días, don Ignacio. Buenos días. Es Assis Timmermans, le Ah, estaba sí, preguntando. disculpe, soy Assis Timmermans. Sí, lo reconocí por la voz. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que le iba a hacer ya la ha respondido. Le iba a preguntar, porque lo que se transmite en los medios de comunicación, o en el 90% de ellos, es Vox se opone a la solidaridad. La primera pregunta que le iba a hacer es: ¿cuál es la propuesta de política migratoria de Vox? Cosa que no va a salir en los medios de comunicación, pero usted lo ha respondido. Si quiere, lo comenta o no. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Quiero decir, ¿ustedes van a ser capaces, van a hacer lo posible por hacer que se desarrollen sus políticas en los gobiernos en solitario del Partido Popular, allá donde tengan ustedes posibilidad de hacerlo? ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues como bien decía, nuestra política en materia de inmigración es clara. De hecho, hemos liderado esas políticas desde el Congreso de los Diputados, desde numerosos parlamentos regionales, desde hace muchos años. Cuando ya entonces, hace 5, 6, 7 años, ya nos llamaban exagerados, nos llamaban alarmistas, y ahí ya exigíamos la importancia de acabar con los empadronamientos de manera fraudulenta en los ayuntamientos. Ya decíamos que es imprescindible acabar con las ayudas sociales a personas en situación irregular, que es imprescindible que esos pisos de protección oficial que vemos con largas listas de personas en situación irregular a los cuales se les adjudica mientras se les niega a los españoles, se tenía que acabar, y que había que reforzar la protección de nuestras fronteras y que no podía convertirse España en el puerto de llegada de la inmigración ilegal europea. Ni unos ni otros respondían a nuestro llamamiento, a nuestras políticas. Y ahora estamos viendo ya esas consecuencias, insisto. Cárceles como regiones en Cataluña llenas de extranjeros, una inseguridad desbocada y donde delitos que antes no conocíamos se han convertido en habituales entre nuestras calles. Y eso requiere de un cambio radical en esas políticas y nosotros, con esta salida de los gobiernos, queremos trasladar nuestro compromiso con los españoles de que así lo vamos a hacer, lo vamos a impulsar desde todos los parlamentos regionales, desde el Congreso de los Diputados, hasta que tengamos las mayorías suficientes para poderlo cambiar de manera radical desde las instituciones. Y con respecto a la segunda pregunta que me hacía, pues nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es liderar ese cambio real de las políticas. Es decir, no contribuir a esa estafa política que están liderando desde hace demasiado tiempo el Partido Popular y el Partido Socialista, en la cual hacen ver que se pelean, pero que luego pactan absolutamente todo, todos los contrapoderes al poder ejecutivo, cómo pactan políticas que revierten no en el bienestar de los españoles, sino al revés, generan más inseguridad, generan más falta de prosperidad, más falta de libertad, más infierno fiscal. Y nosotros vamos a seguir impulsando todos aquellos proyectos que los españoles ya saben y que Vox se ha decidido a impulsar, desde la bajada drástica de impuestos en las regiones, a garantizar la seguridad, a acabar la inmigración ilegal, a defender políticas que defiendan la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad, a reivindicar nuestro compromiso en revertir esa cultura de la muerte e impulsar la cultura de la vida, a acabar con el gasto político innecesario, en definitiva, a defender todo aquello por lo que nació Vox, que es para constituirse en una verdadera alternativa al bipartidismo corrupto y caduco. ¿Y será posible un gobierno nacional de PP y Vox si en un momento dado se acuerda un programa de gobierno entre ambas fuerzas? Por supuesto, nosotros tenemos vocación de gobierno, nosotros tenemos vocación de cambiar las políticas, pero las condiciones yo creo que las hemos dejado muy claras. Nosotros no vamos a apoyar a nadie para que asuma las políticas de Pedro Sánchez, para que siga impulsando políticas socialistas camufladas con otras siglas, sino que nosotros solo vamos a apoyar y vamos a impulsar esos cambios para protagonizar esos cambios de rumbo radicales en las políticas nacionales. Despolitización de la justicia, pero de verdad, no camuflada. Acabar con ese cambio de régimen por la puerta de atrás, del cual el Partido Popular ha decidido ser cómplice. Acabar con esas políticas migratorias. Nosotros venimos de verdad, y nos lo creemos, a cambiar la política, a mejorar la vida de los españoles y a defender, ante todo y sobre todo, los intereses de los españoles. Y eso lo vamos a hacer ahora, desde la oposición en los parlamentos regionales, y vamos a trabajar, vamos, intensamente para convencer cada día más españoles y tener más fuerza el día de mañana en el Congreso y en todos los parlamentos regionales para protagonizar ese cambio de políticas. Pero insisto, nosotros no vamos a traicionar a nuestros principios, no vamos a arriar ninguna de las banderas que decidimos levantar en 2014,
y sobre todo vamos a ser leales a los votantes, fieles a lo que creemos, y vamos a convertirnos en la voz de los españoles abandonados. Pues muchísimas gracias, don Ignacio, y nada, pues quedaremos muy atentos a ver cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas. Un abrazo. Otro para todos ustedes y muchas gracias por la oportunidad para explicarnos, don Luis. Buenos días.